Atención, vuelo destino a Andalucía. Embarque por puerta Canal Sur Radio. Último aviso al comandante Lara. Su vuelo está preparado. La tripulación y los pasajeros esperan. Buenas noches a todos. Gracias a todos, feliz semana. Comienza el show del comandante Lara, les habla el sobrecargo, el comandante Lara y toda su tripulación les da la bienvenida a bordo de este vuelo radiofónico, el show del comandante Lara. En este programa hablaremos del fin del mundo, del peluquero de Bob Marley, sobrevolaremos Corea, echaremos a pelear a la Nutella con la nocilla, a la Nutella con la nocilla. Y disfrutaremos de aproximadamente casi una hora de vuelo radiofónico en el que ya pedimos que pongan el respaldo de su asiento en posición vertical, que apaguen sus aparatos electrónicos y que se abstengan de fumar cualquier sustancia fumable. ¡Dale, Pablera! Ladies and gentlemen, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza el show del comandante Lara. Gracias, muchas gracias. Gracias, familia. Buenas noches. Mañana se acaba el mundo, sí. Nos ha llegado una noticia de última hora, mañana se acaba el mundo. ¿Otra vez? Sí, otra vez se acaba el mundo. Parece cachondeo, pero no, ¿eh? Esto es una cosa muy seria, otra vez se acaba el mundo. Mi novia me preguntó el otro día, cariño, ¿qué harías si el mundo se acabara dentro de 10 minutos? Y yo le dije, cariño, te haría el amor con tanta pasión como si la vida me fuera en ello. Y con los 9 minutos que me sobran. Buscaría algún tutorial donde algún latino explique cómo sobrevivir al fin del mundo en 9 minutos. Una cosa que dijera un latino. Señor, en 9 minutos usted podría llevar a cabo unas acciones con las que serían paliadas las consecuencias de un final del planeta. Las mujeres van 5 niveles por encima de nosotros. Sí, me he dado cuenta. El otro día mi parienta me regaló el libro 101 posiciones sexuales. Y yo, magnífico. Me voy a hartar, pensé. Y ella se compró el libro 102 excusas para no hacerlo. Nos dan coba siempre las mujeres. Sí, mi amigo Juan dice que quiere casarse para hacer el amor todos los días. ¡Qué carajote! Estamos contigo, Juan. Perdón, tengo un pollo, sí. ¿Cómo ha cambiado el mundo, verdad? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Aún recuerdo cuando nos conocimos y a los 10 minutos me dijo, ¿hacemos el amor? Claro. Me agobié un poco y le pregunté si no iba muy deprisa. Ella lo reconoció y me dijo, es verdad, tienes razón, voy a aparcar. Las mujeres van por lo alto siempre. La calentura que llevaba mi parienta, ¿eh? Mi parienta ese día estaba más caliente que un café templado. ¿Qué le pasa a los camareros? Sí, me voy a poner el micrófono en la boca. Sí, espérate, pero está dando la vuelta esto. ¿Qué le pasa a los camareros? En el diccionario de un camarero no hay café templado. La palabra templado no existe. Yo lo ponía hirviendo siempre. Yo era camarero. Yo hacía mis pinitos y ponía los cafés que parece que lo había hecho en los hartos hornos de Bilbao. Tengo un truco infalible con mi parienta, hablando otra vez de mi parienta, cuando tengo bronca con ella. O cuando quiero bronca, ¿eh? Me diga lo que me diga, yo repito su frase con voz de gilipollas, ¿eh? Gano siempre. Acaba sin palabras. Por ejemplo, debería recoger tu ropa de la cama. Y yo, debería recoger la ropa de la cama. No ponga los pies encima de la mesa, niño. No ponga los pies encima de la mesa. Me voy a casa de mi madre. Me voy a... Vale. Vete. Y tómate todo el tiempo que quieras, ¿eh? Quédate, pero por mucho tiempo. Tómate todo el tiempo que quieras. Ahora la da por cocinar a mi muchacha, sí. A la muchacha la da por cocinar, sí. Hace hasta tutoriales online de cocina, ¿eh? El otro día le dije,
gracias por traerme flores en ese bonito jarrón transparente, cariño. Y me dice, es un gin toni, gilipollas. En fin, ahí estoy peleando con mi novia. No nos vamos a casar, pero yo la quiero. La he hecho firmar una cláusula de permanencia durante un año, como con los teléfonos móviles, concretamente durante 18 meses, y no paran de llamarme otras compañías a las 4 de la tarde para cambiar de aparato, pero no voy a cambiar. El otro día me llamó una y me dijo, no hay nadie en mi casa. Y fue verdad, fui y no había nadie. Me dio coba. Total, que he firmado una cláusula de permanencia y así me garantizo que antes de cambiar de compañía esté a mi vera, aunque la cobertura solo dure un minuto. Señoras, señores, el que no tiene otra cosa, con su mujer se acuesta. Comienza el call show del comandante Lara. Despegamos. Hasta luego. Adiós, adiós, hablamos. Señores pasajeros, vamos a proceder a iniciar el despegue. Sitúense en sus asientos y pongan el respaldo en posición vertical. Apaguen todos los aparatos electrónicos, cierren la bandeja que tienen frente a ustedes y abróchense el cinturón de seguridad. Buenas noches, querido Luis Lara. Buenas noches, comandante, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, esperando. Ahí te he visto, sí, hay algunas mujeres que presentes aquí que han dicho que también que no tiene otra cosa con su marido. Con su marido se acuesta, sí. Claro. Sí, todo el mundo, lo que tiene al lado es lo que le vale. Exacto. En este mundo. Se cumplen 76 años del nacimiento de Bob Marley. Si Bob Marley estuviera vivo, posiblemente sería, pues no sé, el rey de Jamaica. Sí. ¿No? Pues seguramente que sería el dueño de Jamaica. Pero yo tengo que decir que las rastas son una guarrería. A mí me parece una guarrería las rastas, ¿eh? ¿Tú has tenido rasta? En Jamaica, un montón de gente se han hecho millonarios con los rastas. Con los rastas de la 11. Son unos tíos con una rasta, con una gafa, con un bastón y un perro guía que venden rascas de la 11. Son los rastas de la 11. ¿Tú has tenido rasta o no? Yo no. Yo. ¿Has raftado? Yo. Peinaba dorados rizos color maíz azotado por el viento. Es un color precioso. Sí. En la época de Bob Marley, precisamente. Sí. Luego están los rastafaris. ¿Rastafaris? Los rastafaris son hombres jamaicanos que odian al hombre blandengue. ¿El hombre blandengue? Sí. Los rastafaris son fieles seguidores casi groupies del fari. Me dice. Mueren con el fari y odian al hombre blandengue. El hombre blandengue. Los rastafaris. Yo, de todas formas, siempre he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue. No sé, y además también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue. Además, la mujer es muy pícara, valga la palabra, el sentido de la palabra, porque, como bien en otras ocasiones he dicho, yo lo que más valoro en esta vida es la mujer. Es la mujer y para mí tiene un sentido enorme, la vida tiene un sentido enorme con la mujer. Sin la mujer, la vida no tendría sentido. Pero la mujer es granujilla. Y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre. Y entonces le da capones y todo. Porque es verdad. Por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio. Y la mujer en el suyo, no cabe duda. Porque la mujer tiene esos derechos que yo respeto. Y más tenía que tener. Porque la mujer se lo merece todo. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear. Nunca debe de estar ahí. Porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Y al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra y... ¿Qué te iba a decir? Yo, el carrito del niño con el coche y el de qué. Me parece bien. Pero ya te digo que la mujer abusa mucho de eso, de la debilidad del hombre. A ver, Lucy Paradise, por favor. Fuerte aplauso a Lucy Paradise. A ver, una mujer. ¡Buenos días! Buenas, de otra. Hola, Lucy, ¿qué tal? Lucy, buenos ¿qué tal? Días. Buenos días. A ver, Lucy, ¿qué tal? ¿Tú qué piensas del hombre blandengue? Del hombre blandengue, la verdad es que no me he enterado muy bien de lo que han dicho del hombre blandengue. ¿No sabes cuál es la definición de hombre blandengue? El fari la acaba de hacer. Sí. Está blandito, ¿no? Como futuro Namcha. ¿Tú prefieres un hombre, o sea, un tío rudo, o prefieres el hombre blandengue? Que es el que hace los mandados, el que lleva el carrito del niño. Hombre, pues el que empotre mejor, ¿no? Vamos a presentarte. Espérate, Luis, ¿qué te pasa?
Luis, ¿qué te pasa? El hombre blandengue. El hombre blandengue en un momento dado puede ser un buen empotrador. Sí, vamos a. Que no es lo corté, no quita lo valiente. Vamos a traer, por favor, que invitamos a un hombre blandengue. Sí, señor. No importa su nombre, pero aquí ha llegado un hombre blandengue. Fuerte el aplauso al hombre blandengue, por favor. Gracias. Muy Hola. Bien. Usted es un hombre blandengue. Sí. Me gusta mi C blandengue. Y pero ¿cómo empotra? ¿Sí? Empotra. Hay veces que me duele a mí la cabeza. Pues entonces el otro. Sí. ¿Sabe usted? Pero sí. Yo, por ejemplo, yo llego a poner la lavadora sin haber ropa. Pero eso es un poco gastar, ¿no? Por gastar la luz. No, hay que ser ecologista. Yo muchas veces le digo a mi mujer, cariño, ¿tú te querías casar a tu madre? Ve, hija, no te preocupes, yo te hago las labores de la casa. Yo tiendo, yo friego, yo le paso la mopa. Y yo voy por el mandar al supermercado, ya me conocen y todo. Yo me sé dónde están todas las lejías, toda la leche, yo hago la lista. Yo no dejo ella que haga nada, ¿sabes? Lo hago yo todo. Pero, es interesante, ¿no? Pero hay, no. Hay que pasar a yo, la acción. Yo empotro, ¿eh? Yo empotrar no. Yo una cosita ligera, una vez al mes. Limpiar el ropero. Sí. La verdad. Pero. A principio, a final de mes. A final es mejor, ¿no? Casi siempre a final. A mí no me gusta enfadarme con ella, ¿sabes? Aunque dice que gente que cuando tú te enfadas, la reconciliación es mejor. Ahí sí me gusta a mí, ¿sabes lo que te digo? Me gusta a mí. Porque gracias, Lucy. Gracias, ahora me mantengue. De sí. Nada, adiós. Gracias, soy muy bueno. Y que bien, Lucy. Encantado. Gracias. ¡Sabía que! Hola. Hola. Hoy va de sexo la cosa. Yo ¿sí? También traigo, ¿sabías qué? De sexo. Ajá. Hay un estudio, de los estudios que se hacen en todos los sitios. Este sí, es de la Universidad de Massachusetts. No, este es de Aldrich. De Aldrich, era delantero de la Real Sociedad. No, Y aquí voy a pedir la colaboración. A la ver. Colaboración de Lucy. Sí. Porque el estudio dice que las mujeres. Por favor, Lucy. A ver, la que ya bueno, vale. Dice algo de empotrar, ¿no? Sí, más o menos. Vamos. Dice que las mujeres pueden deliberadamente y bajando un tono de voz es resultar más sexys y los hombres no. Entonces vamos a hacer la prueba contando de 1 a 10 para resultar más sexy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y ahora el 2 me ha parecido muy sexy. Ahora vamos a intentar que lo haga Luis. Luis, del 1 al 10. ¿Del 1 al 10? Para del 10 al 1, ¿no? Como tú quieras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabamos de demostrar que no es verdad, porque… Yo he sido mucho más sexy. Su 2 ¿sí? era mejor que el mío, sí. Lo recuerdo. Chicos. Gracias, Luis. Bueno, esta gente no escuchaban a Could You Be Love o No Woman No Cry. Esta gente escuchan vaya torito guapo, dices tú. Sí, los Rastafaris. No se vayan a creer que Jamaica es Bob Marley nada más. Está su mujer Rita, la cantadora, y también está Ziggy Marley. Que Bob Marley tenía más hijos que un conejo. Que hacía hijos como el que hacía pompita con un pompero. De ahí viene el porón pompón con el que Manolo Escobar le honró hasta la eternidad. Yo no conocía la historia así, Luis. Yo no. No, a mí no me suena de nada. ¿No? Vamos, Bob Marley cuando se murió tenía más hijos que años. Sí. Se hartó. Hay muchísimos hijos. ¿Cómo suena Bob Marley por Calambres? A ver, Pablera, ¿cómo suena Bob Marley? ¿Cómo? Oh, no, 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 yo señora, y yo señora, y yo señora, yo sueño con la marimba, oh, 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 y yo señora, ay, yo sueño. Peluquero,
Hoy nos acompaña el peluquero. ¿El peluquero? El peluquero. ¿De Bob Marley? El peluquero de Bob Marley. Ese tuvo que fatiga, ¿eh? Ese, imagínate. El y el peluquero te hace un trasquilón. El trasquilón, el trasquilón, el trasquilón, el trasquilón. El peluquero te hace un trasquilón. Te lo hace en la melena, lo hace en el flequillo, en la coronilla. Te hace el trasquilón. El trasquilón, el trasquilón, el trasquilón. Que viene el peluquero y te hace un trasquilón. ¿Desde cuándo no te hacen un trasquilón, Luis? ¿Y a ti, Pablera? Hay que ver, ¿eh? Ey, qué duro es esto. Este tendría que barrer. Después de pelar a Bob Marley, imagínate barrer. Wow. Es, hay que llevar un escombro. Para que fueran a pelarse Bob Marley, José Mercedes y Marcelo. pide la baja el peluquero. Y se equivoca Kung Fu y pregunta, oye, perdona. Entra Kung Fu en la peluquería en ese momento y dice, oye, perdona, ay, la perdón. Calle. Bueno, hoy nos acompaña el peluquero de Bob Marley, que es el primo de Bob Marley, su primo Gregorio Sánchez Marley. Fuerte el aplauso al peluquero de Bob Marley que está con nosotros. Gregorio Sánchez. Buenas noches, don Gregorio. Buenas noches. Hey, yeah. Oh, yeah. Viene usted a gusto, ¿no? Que se le ve muy feliz, vamos. Y usted era el peluquero de Bob Marley. Sí, yo le cortaba las puntas. ¿Alguna vez se lavó la cabeza Bob Marley? Yo recuerde, no. En la cabeza de Bob Marley dicen que se encontraron tres especies desconocidas de piojo, un zuricato y un perro de agua. Se han grabado varios episodios de National Geographic en la cabeza de Bob Marley. No. ¿Perro de agua? Seguro que no. No vea para cortarle el pelo, ahora en serio, para cortarle el pelo no vea, ¿no? Y le decíamos el pelusa. Porque la rapta tenía... ¿El pelusa? El medusa. Es que con el ciego, a ver... Ya veo. El medusa, porque las raptas tenían vida. Algunas chablaban. En la familia estaréis muy orgullosos de Bob, ¿no? Sí, Bob es para nosotros. Con Bob hay que morir. El dios, Bob. Nos encanta el Ricky. Al Ricky Duan, tan, tan, que tumban, que te espérate. Yeah. Wow. Llévense al peluquero de Bob Marley, por favor. Vaya colocón. Larga vida, Bob. Yeah. Dice, de caspa le viene al galgo. De rasta le viene al galgo. No le preguntes a Lucía ahora qué piensa, ¿eh? No. No, todavía estamos pagando, ¿eh? Después de Sabina, estamos todavía ahí en trámites. Las querellas. Este programa no para de improvisar y tiene diferentes secciones. Hay un personaje, se llama Manuel Sánchez Granadero, y quiere participar en el programa. Nosotros le hemos pedido algunos registros y si nos mola, pues lo incluimos y si no, nada. A ver, ha estado durante los últimos 2 meses ensayando una voz que pueda servir para el programa, Luisito. Sí, registros vocales. Entiéndaseme, no vamos a meterle mano a nadie. A ver, Manuel, ¿qué voz nos traes hoy? Pues la que traía ensayada hoy es un nombre profundo. A ver. Hola, ¿hay alguien ahí? Ya, ha sido 2 meses, nada más. Bien, yo creo que... Muy bien, Manuel, deje su teléfono a la salida y ya le llamaremos. Muchas gracias. Gracias, Manuel. No sé, yo creo que le falta un poco, ¿no? Sí, yo creo que le falta un poco. A ver si la siguiente vez tiene más suerte. Sí, este chaval. No sé, a ver. Vamos a abrir también otra sección nueva en este programa, Luisito. ¿Qué te estás riendo? Pues sí, ahora tenemos una nueva sección que se llama Coreasidades. Coreasidades. Y la presenta, la dirige y la lleva a cabo Lucy Paradise. Lucy Paradise. Lucy Paradise. Eso es. Coreasidades significa curiosidades de Corea. Eso es. ¿No? Sí. Y ya llevamos haciéndolo 3 meses, pero hemos decidido decir que es nueva. Así que, ¿qué nos traes hoy en las Coreasidades?
Pues mira, te iba a contar una anécdota. Que, bueno, los coreanos cuando se suelen venir a España de intercambio o por cualquier cosa, se suelen elegir algún nombre español porque son, vamos, los nombres suyos es difícil para un español pronunciarlo. Y bueno, tenía una amiga. ¿Cómo se llama una persona así de Corea, Luis? ¿Nombre? ¿Una persona de Corea? ¿Un nombre de una persona? Kim. Kim, sí. Kim. ¿Pero Kim es de hombre o de mujer? Kim, Kim. El presidente de una de las claro, Coreas. Jung. Joaquín. Kim. Y le dicen Kim. Pues si fuese Kim, pues se llamaría a lo mejor Joaquín. 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 H-O-H-A-Kim. Joaquín. Vale, bien. Y entonces te puedes poner un nombre español. Sí. Vale, sigue. Perdón, Lucy. No, sí, sí. Pues tenía una amiga yo que se llamaba Chuhyun. ¿Chuhyun? ¡Sabía que! Momento, Lucy. Qué bien que me toque aquí con Lucy otra vez. Según un estudio de la Universidad Estatal de Nueva York. ¿Nueva York? El semen puede ayudar a combatir la depresión. Contiene sustancias químicas que elevan el estado de ánimo, aumentan el afecto e inducen al sueño. Ah, sí. ¿En qué estás pensando, Luis? No, no, nada, en el... ¿Qué insinúa? En el... en el semen. Pero no, bueno, ya, vale, nada, nada, no, no voy a decir. Bueno, más. Entonces, un amigo tuyo, estábamos hablando amiga, de una amiga que se llama ¿cómo? Coreana. De mi amiga, que se llamaba Chuhyun. Chuhyun. Y se vino aquí a España a estudiar de intercambio en la universidad. ¿Y Chuhyun? ¿Chuhyun mucho? Popcorn. Estudió nada, ¿no? Se vino a Sevilla de la Galía. Sí. Bueno, ¿qué le pasa a esa chica? A ver. Bueno, entonces se escogió de nombre Pamela. 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 ¿Vale? Pamela. Pamela. Y entonces, como se llamaba Chuhyun, pues decidió seguir teniendo el Chu, ¿vale? Uh-huh. Entonces, un día que le fui a hablar por el WhatsApp coreano, veo que se había puesto de nombre Chu Pamela. Venga ya. Entonces yo lo ¿sí? veo, claro, lo leo todo seguido. Os lo juro que es de verdad, ¿eh? Es de verdad, no me lo pues estoy inventando. Es real. Dile a tu amiga que el semen... que el CM es bueno para la depresión. Sí, yo digo, a esta se la para limpiar a Pamela. Un compañero de la clase le ha cambiado el nombre seguro. Pero dice, no, mi nombre es español. No, sería algún un español seguro que estaría por ahí diciéndole que se dejara el nombre, eso seguro. Pues esta es la coreos. ¿Te gusta lo de curiosidades? Sí, 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 muy, muy divertida. Lo de lo que le pasó a Chuhyun. Que le puso Pamela, Chu Pamela. ¿Sí? Pamela Chu. Pamela Chu. Pamela Chu. Gracias, Lucy Paradise. Vamos con Daniel Escortel. Queremos conocer a este señor nos habla con el instrumento, al igual que todos los músicos de Calambre les hemos hecho un par de preguntas. Sí, cada uno también responde con su instrumento. ¿Qué tocas cuando estás de subidón con el bajo? Tío, qué guay. Qué chulo, ¿eh? Qué muelle. Cuando estás así de bajona. Por cierto, si estás de bajona alguna vez, recuerda lo que ha dicho David. cuando estás de bajona, ¿qué tocas? A ver. Dios, qué penita, ¿eh? Qué penita. Qué bajo caído. El semen es bueno para la depresión, Luis. ¡Gracias! ¡Alex Cortel! Muy es bien, el bajo muy bien. ¡Qué guay, tío! De la Calambres. La del subidón me ha encantado. La del subidón era guay, ¿eh? La del subidón era. ¿Cómo era la del subidón? Espérate, vamos a ir si a. Si estás bajo, toca el bajo. Sí. Mira, Luisito, ¿eh? Cuando hemos ido tú y yo a Edna, al Espárrago Chula. Rock y al Viña Rock. ¿Eh? Cuando hemos estado nosotros de. El Prodigy. ¿Le puedes meter la percusión vocal tú a esto? ¿Cómo sonaría? ¡Wow, tío!
Wow, tíos. Escuchan el smack show. Smack babicha. Del comandante Lara. ¡Calambres! La tripulación de este vuelo tiene el gusto de ofrecerles un amplio surtido de chocolates, snacks y bebidas con y sin alcohol que, cargadas de azúcar, podrán pagar en cómodos plazos. Paris Hilton se acerca a la cuarentena. Hoy queremos homenajearla en el show del comandante Lara. Sí, dentro de los diferentes apartados de la Wikipedia, me encanta el referente a información criminal sobre Paris Hilton, que dice que Paris Hilton fue denunciada por conducir bajo los efectos del alcohol y por posesión de drogas. Paris Hilton es una empresaria, autora, modelo, actriz, diseñadora y cantante. Saltó a la fama cuando se filtró un vídeo pornográfico suyo cuando tenía 18 años. Sí, aún lo recuerdo. El vídeo es en blanco y negro al principio. Ella está siendo embarbetada por un rubito al que le corta el rollo cuando suena la alarma del móvil. Pero retoman y llegan hasta el final. Embarbetada es empotrada, ¿no? Sí, empotrada, como ha dicho Lucy. Sí, el rubito muy cansado y ella tampoco se le ve muy ilusionada, la verdad, en el vídeo. Luego toca la trompeta mientras en la tele suena un monólogo humorístico. Eso debe desconcentrar, Luis, ¿no? Mientras están tocando la trompeta y que suene de fondo, pues no sé, un monólogo tuyo en la tele, ¿no? Sí, imagínate, yo nunca toco la trompeta cuando hubo un monólogo. Es incompatible las cosas estas, De verdad. La película pasa del blanco y negro al color cuando se despiertan y de nuevo varias escenas de Zumba la Castora entre el rubito y Paris. Y ha rodado más películas esta mujer y series también, pero ya no tan calientes. Ya ha hecho cosas más normales. Bueno, ¿ha salido en qué capítulos? Yo no solo pues ha salido en dos capítulos de Winnie the Pooh y en Pocoyó. Y fue famosa su intervención en la película Aguas Turbulentas, cuando sustituyó la palabra mar por océano. Qué malo es eso. Es malísimo. Uno de sus perros se llama… Es que para irte es muy pija. Sí, sí. Uno de sus perros se llama Prince Hilton. Le costó 12.000 euros y es un Pomerania enano. Pues menos mal que era enano, ¿eh? Llega a ser grande, le cuesta 60.000, por lo menos. Cuando le cuesta. Bueno, tiene casi 30 animales en casa. 7 perros, 3 gatos, 6 hurones, 4 lémures, un loro, un cerdo, un pony y una perdiz. Sus perros duermen en camas de Louis Vuitton. Verás tú el año que viene la fiesta de los 40 años de Paris Hilton, ¿eh? ¿Y para qué quiere una mascota que sea un cochino, Guillo? No sé. Vale, del cochino se aprovecha, sí, todo, pero un poco raro, ¿no? Hoy está con nosotros uno de los exnovios de Paris Hilton, concretamente el novio 24. Se llama Agustín McCarthy. Buenas noches, Agustín. Buenas noches. Buenas noches. Señor McCarthy, ¿usted dónde es? De Pontevedra. Mucho gallego en el programa. Un saludo a todos los gallegos, sí, que nos odian desde hace unas cuantas semanas. Hemos venido en un autobús. Ajá. Desde Pontevedra. ¿Y cómo acabó con Paris Hilton? Yo fui el que le regaló el cerdo. ¿Y por qué? Se lo regalé a Paris porque tenía las patas muy delgadas. El cerdo, no Paris. Y de ahí no iban a salir buenos jamones. Sigo hablando del cerdo, no de Paris. Otra cosa es que quisiera empotrarla al cerdo. O sea, a la rubia, no al cerdo. También es que acababa de ver ella, ve el cerdito valiente, y ella se vino arriba y le dije que era el de la película. Era una manera de decirle que quería hacer guarradas con ella. ¿Guarradas? ¿Y las hizo? Claro que sí. Ya le dije, Paris, hagamos guarradas. Y ella dijo, vale. Y me meé en la alfombra. Y ella echó ketchup al puchero. Vaya guarrada, ¿eh? ¿Y sexo no hubo? No me gustan las rubias. Tampoco a ella le gustan los galegos. Pero el jamón sí, la joída, jodida. ¿La joída? La joída. En gallego, jodida, sí, de joída. Es lo mismo que la jodida. La joída. Es la joída. Claro. Yo hablo de las rías baixas para abajo. La parte profunda, como el de la voz. Muchas gracias, número 24. Muchas gracias, McCarthy. Buenas noches. Buenas noches. Lo que sí seguro le gusta es el 24, el pobre aguantado ahí. Lo que sí seguro le gusta es la Nutella. La Nutella, tío. ¿Tú eres de Nutella o de nocilla?
A mí me gusta más la... Yo siempre he sido de nocilla, porque la Nutella llegó más tarde. No, pero a ver... Estaba el pralín, ¿te acuerdas del pralín? Sí, a ver, pralín. Más antigua. Sí, eso es antiguo. Y luego estaba la nocilla, y luego ya cuando llega la Nutella, ya ha puesto a comparar, está buena la Nutella también. Dentro de los muchos días de, que falta el día de del día de, se celebra en todo el planeta el Día de la Nutella. El Día de la Nutella. Ya me imagino a todo el mundo desnudo, embadurnado con Nutella, ¿eh? Peleas como de barro, pero en Nutella, bocadillos de foie gras con Nutella, morcilla con Nutella, qué rico, y sobre todo, qué dulce. Calambres, ¿cómo era la canción de nocilla? A ver. Dice, leche, cacao, avellana y azúcar. Leche, cacao, avellana y azúcar. Nutella. Es lo mismo, ¿verdad? Eso es lo mismo. Pero es lo mismo, Pablo, era lo mismo. Eso es lo mismo, claro. Nosotros teníamos nocilla, que nació unos años después que Nutella. Nutella es italiano. Nació en 1963, inspirada en la crema italiana conocida como pasta Gianduja. Lo inventó la familia Ferrero, que también inventó los Ferrero Rocher, y el Kinder Sorpresa. Dios. La familia se hizo más la más rica de Italia. Uh-huh. Rico están los productos que hacían. Sí, sí. Tú y yo no. Primo hermano del tenista... Ferrero. Claro, sí. Es un chiste malo ese. Ah, este es un chiste que metió tú ahí, sí. Malo, ¿no? Y lo he leído yo. Sí. Era por si lo pillaba. ¿Nutella o nocilla? Ese es uno de los grandes debates desde los años 70. ¿Qué no? Pero sobre todo, ¿por qué no se dice nocilla, y se dice Nutella? Buena pregunta. Aquí tenemos que decir, si lo vamos a españolizar, tiene que llamarse Nutella. Mm-hmm. A todo esto, el chocolate y el sexo siempre han estado muy, muy vinculados. También la Nutella. ¿No? Lo de Ricky Martin era el... Algunos decían que eran paté y otros decían que eran nocilla. Pero sí, bueno. Dicen que el gran sustituto del sexo es el chocolate. Por eso consumimos tanto chocolate. El chocolate contiene feniletilamina, ajá, el químico del amor, que libera dopamina en los centros de placer del cerebro, gracias también a la teobromina, que produce efectos estimulantes. El cerebro libera endorfinas y serotonina y te vienes arriba. Sí, si cambiáramos el sexo por comer chocolate, lo cambiaría todo. Dice, oye, ¿tu mujer qué tal come chocolate? Pues no sé, unos dicen que bien, otros dicen que mal. Vamos con nuestro debate de cada día. Sí. Porque a nosotros nos gusta debatir y hoy en nuestro debate contamos con la presencia de Gino Mattarella de Cuenca, es defensor de la Nutella. Buenas noches, señor Mattarella. Sí, buenas noches. Buenas noches. Le recordamos que es usted de Cuenca. Buenas noches. Bueno, le permitimos... Le permitimos que mantenga su falso acento italiano. Ah, pues grazie mille. La Nutella es un elemento esencial en la vida de cualquier homo o humano para endulzarnos la vida. Y defendiendo a la nocilla, nos acompaña Estefan Rodríguez de Tarragona. Buenas noches, Estefan. Buenas noches, ¿cómo andamos? Muy bien, Estefan. Acento cerrado, no. De Tarragona. Sí. Tarragona Costa. Sí, hombre, yo es que vine a Tarragona hace muchos años, ¿sabes? Pero sí, aquí andamos. A mí te me dice una cosa. Yo sí creo que la nocilla es lo que hay, porque es aquí. Ajá. Y nada, y acabando, porque después cuando termina te queda el vasito. Eso dura toda la vida, es más duro que el arcollano. Sí, el vasito suele durar. No se rompe. Mira, yo le pongo Nutella a la tostada, a la magdalena, al puchero e incluso la utilizo como lubricantes sexuales. Mira. Un momento, esto es, bueno, recordamos bien, que es el debate. Los micrófonos están abiertos y pueden interrumpirse si queréis. Sí. Y, de acuerdo. Es vero. Te voy a decir una cosa. El otro día a mi niña le dolía el peso un montón, el peso aquí. Y como no tenía pipa porú, le unté la nocilla y mano de santo. Se la quitó todo. Yo le doy una capa de Nutella a la reja de mi casa y no se oxida. A mí el otro día estuve en una piscina, este verano, una piscina, y me salió un hongo en el pie. Le unté una mitad nocilla y nada, al día siguiente curado, exagerado. Yo limpio los cubiertos de plata con Nutella y brillan como nopo. Y tú te caes con el monopatín, y te dan la rodilla, te unta nocilla y al día siguiente cicatrizado.
Pues yo el otro día me quedé sin aceite en el coche, le puse Nutella y eso va ahora como un tiro. Pues mi mujer se pone nocilla como exfoliante y de eso, en mi casa el único que folia es la nocilla. Yo me puse Nutella en la playa y cogí un moreno espectacular. Protección 50. 50. 50 y ninguno. De verdad, es vero. Mira, cuando, para que sepa, cuando pasó lo del confinamiento, yo no tenía pintura en la casa, ¿sabes? Y cogí la parte blanca de la nocilla y mira, y eso está exagerado. Brillaba increíble, tío. Bueno. Los pueblos blancos, le dicen, de la nocilla. A mí me piace la Nutella. Pues me piace mucho la Nutella, la nocilla no. Como la nocilla, eso es sagrado. Nos encanta el debate porque ambos habéis dado vuestra opinión. Gracias por Nutella consumir. Y nada más. Nutella per siempre. Que no, la nocilla. Bese, cacao, avellana y nocilla. Y nocilla. La tripulación de este vuelo tiene el gusto de ofrecerles las papeletas de un sorteo para un jamón. Tenemos el rascarrasca con el que podrá ganar un viaje en tren desde Extremadura hasta Madrid y un crucero por Cuenca, Segovia y Soria con salida desde Burgos. Han pasado 36 años desde que un grupo de músicos geniales se reunieron para cantar We Are The World y recaudar fondos para el tercer mundo. Imaginaos poder reunir en un mismo escenario a 40 de los mejores artistas de la historia. Lo primero que hizo Quincy Jones es poner un cartel con la frase «Dejen los egos en la puerta». Ya se olía lo que venía. Nosotros en este programa también tenemos ese cartel. En Inglaterra, Paul McCartney, David Bowie, Sting, Bono, George Michael, Duran Duran y algunos más se reunieron para cantar la canción navideña «Do They Know It's Christmas». Un productor americano lo vio y decidió hacer lo mismo, pero en Estados Unidos. Lionel Richie, Stevie Wonder escribieron la canción y llamaron a todos los artistas americanos de la época. Michael Jackson también quiso participar componiendo la canción. Stevie Wonder no pudo ir y quedó con Lionel Richie para componer el We Are The World. Bob Dylan, Stevie Wonder, Michael Jackson, Ray Charles, Bruce Springsteen, Paul Simon, Billy Joel, Willie Nelson, Kenny Rogers, Diana Ross, Tina Turner… Emilio El Moro… Allí pues. Sí. Bob Dylan estaba como ausente ese día, como si no encajara, ni canta ni nada. Bob Dylan se hizo el longi en el videoclip. La verdad es que iba tan fumado o tan ido que trabajó menos que el que le cogía los dobles de los pantalones a los Fiji. Buscarlo en internet y vaya a flipar con Bob Dylan en el vídeo de We Are The World. Sí. Que, a ver, el programa le queda todavía un ratito. Pero eso del buen rollo que genera el We Are The World, podemos pedir a todos los colaboradores, sí, a todos los colaboradores por que favor, se vean, que por favor, aquí. Vamos a cantar el We Are The World, We Are The World con por la favor. Inestimable música de, sí, de Calambres. De Calambres, sí. Claro que sí. Luisito, ¿te parece bien el We Are The World o crees que otro? No, no, sé. No, yo creo que el We Are The World es el tema. No, yo creo que en el guión pone otro. Bueno, sí. Vamos a cantar mejor que canten los niños, eso que es. Sería la versión española. La versión española, efectivamente, sí, vale. Porque es la que hemos preparado. Y aparte porque todos se saben la letra, ¿no? Sí. La sabemos todos. John, ¿tú te sabes la empezó, canción? Empieza ya, cuidado. Yo, Dios mío, me olvidé. Bueno, pues canta tú lo que puedas, como Bob Dylan. Na, na, la, 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 si lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Yo canto porque era la alegría, la, la. Y yo porque tatito, tito, dará. Yo canto cuando por la mañana sale el sol y yo por la luna sale también. Yo canto para que no me que canten los niños atravesados. Ahora nos vamos a compar. ¡Qué bonito! La li, lo, la li, lo, la li, lo, la la. En ellos está la verdad. Yo canto porque quiero cantar. Y ahora voy a cantar otra vez para cantar.
¡Qué bonito! Como no canta nadie, voy a cantar yo. ¿Qué pasa si voy a cantar yo para cantar? Que canten los niños, la de la. Que en ellos está la verdad. Los niños dicen la verdad cuando hablan. Los borrachos también la dicen. Gracias, nos llamaremos. Gracias, gracias. Nos llamaremos nunca. Gracias. Hasta aquí nuestro homenaje. Bonito, a parar de siempre. Gracias. El show del comandante Lara. Canal Sur Radio. En este febrero celebramos el Día Mundial del Pangolín, Luisito, el Día Mundial del Pangolín, mamífero. Pues, ¿qué ha pasado? ¡Ay, que se había traído la letra! Jota ha traído la letra y todo, pero… Bueno, ya está, no pasa nada. Yo otro día canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no ensucien el mar. Bonito, ¿eh? Qué bonito. Tienes voz de niño de San Ildefonso. Bueno, dicho esto, en este febrero celebramos el Día Mundial del Pangolín, un mamífero que vive en África en China se y también comen. En Asia. En China se, en China lo, se comen. Lo comen. ¿Sí? Nuestra experta en temas asiáticos es Lucy Paradise. Lucy, por favor, cuéntanos, Lucy, a ver. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Lucy, ¿qué es lo más raro que te has comido? Pues un sábado conocí a un chico en un Axel. No, estamos hablando de comida. Comida, Lucy. Pues mira, cosas alimento. Raras sí. Hay en Corea bastantes. Yo lo más raro que he comido, hace muchos años, porque ya no como esas cosas, comí medusa. Dios. Y era como… ¿Y picaba? En agua viva. Me ha picado una agua viva, me ha picado una medusa. Yo te iba a decir que sí, pero porque le echaban salsa picante, pero… Le echaban no, salsa picante a una medusa. Pero ¿qué es lo más parecido? A ver, ¿qué sabor? ¿Qué sabor el de una medusa a la plancha? ¿Qué sabor tiene? A ver, como a borza, como no sabía, a borza, a borza del Carrefour. Era como una gelatina rara. No sabía, sabía la salsa que le echase tú, como toda la comida china, en verdad. Tiene que saber a borza del Carrefour ahí. Y hay una cosa muy rara que yo no la he probado, que, bueno, rara. No sé si para ustedes es raro, para mí es muy raro. Pero allí cogen el pulpo vivo, ¿vale? Vivo, tal cual. Y lo ponen en el plato y lo cortan vivo, crudo. ¿Vivo? No le hacen nada. Uh-huh. Y entonces los tentáculos se siguen moviendo en el plato, ¿vale? Hasta media hora. Y llama al camarero. Por favor, ¿me pueden pasar un poco más el pulpo? ¿Me pueden pasar pulpo? Y además la gente te dice, lo tienes que comer con mucho cuidado. Mueve. Te gusta, choco, mueve. ¡Pulpo! ¿Y qué hay que lucir? ¿Y qué más? Que hay que comerlo Octopussy, con mucho cuidado. Octopussy era malo de Batman. ¿Verdad? Fue que malo. No, de Stevie, de Spiderman. ¿De verdad? Batman no. Bien, hasta aquí el programa. Lo que tú digas. Bueno, total, que se nos va el tiempo. Sé que se nos va el tiempo. Batman no. Pues nada, que tenéis Batman. Adiós. ¡Sabía que! No te vayas, Lucy, porque vamos a el enemigo de Batman eran los proveedores cuando venían. Mira, que veníamos a cobrarle los Coca-Cola. ¡A mí me cobran los Coca-Cola! Los Shabar Barman del bar. Vamos a mezclar dos secciones de las que tenemos a Lucy. Sí. Nos preocupamos por el tema vegano. Y vamos a mezclar el sabías qué con el tema vegano. Ay, bien, muy bien. El sexo vegano. Oh. Según una universidad, el veganismo mejora mucho el sexo. Mejora el olor y sabor de los fluidos corporales. Aumenta la lubricación natural. Vaya. Aumenta la libido. Mejora la circulación sanguínea, que en el caso del hombre… Hace falta. Has visto que hay que ser vegano en la vida. Se tiene menos estrés, con lo cual se tiene más sexo. Aumentolado. Y quería preguntarle a la única vegana que tenemos actualmente en el programa. No, pues hombre, las zanahorias y los calabacines y los pepinos, pues están muy bien, ¿no? Todos veganos. Son sustitutivos. Hay que ser vegano. Ahí lo dejo. Son sustitutivos del chocolate. Otro motivo para ser vegano. Es correcto. Gracias, David. Gracias, Lucy. Ahora hablaremos de comida enseguida, pero antes
Calambres nos trae uno de sus temas, una de las versiones imposibles, y queremos que llegue en este momento. Por cierto, ¿habéis seguido ya las redes sociales a Calambres? Todavía no. A ver, tenéis Twitter, tenéis Instagram, tenéis Facebook, tenéis todo. Tenemos de todo. Bien, hay que buscar versión imposible, los Calambres, Calambres. Y os hacéis amigos nuestros y escucháis sobre todo el disco que tenemos en todas las plataformas digitales. Ahí está, Spotify. Pedazo de disco que tenemos de versión imposible. Spotify. Y las versiones imposibles no son playback, son en directo. ¡Así suenan Calambres! ¡Venga, por ahí! ¡Vamos allá! Calambres. Ya sabéis, seguidnos en las redes, ¿eh? Calambres. Secretos que son pocos serán tuyos también, pero si tú me dices ven y todo cambiará, si tú me dices ven habrá felicidad, si tú me dices ven también te daré más ocultos y secretos que son pocos serán tuyos también, pero si tú me dices ven. Geniales. Muy bien, enormes. Pablo Feria, Rafa Regui, Dani Escortel, sí, señor. Jesús Fajardo y Alberto Moreno, son Calambres, seguidlos también en las redes sociales. Este programa lo hacemos mucha gente, así que gracias a Rubén Argueta y a Carmelo Villar, a la producción, la realización de Javier Reyes, sonido exteriores con Rafa Jiménez y Dani Piñero, la iluminación de José Burgos y con la presencia inestimable y fundamental de Vicente Ruidos, David Ladrón de Guevara, Carlos y Manuel Granadero, Lucy Paradise, John Julio Ril y Genaro Gallardo. Oye, sí. Espérate, verte, que siempre se te olvida. Pero que esto no puedes tirar para adelante. Sin David Gallardo y Luis Lara, por favor, un aplauso. Gracias también. Bueno, algo hacemos. Bueno, tampoco. Bueno. Puede salir. John quiere contarte un chiste. Nuestro sevillano de Nueva York, nuestro neoyorquino. Nuestro neoyorquino. Buenas noches, John. Buenas noches, querido. Nada, sí, con música de Frank Sinatra de fondo, John nos va a contar el siguiente chascarrillo. Pero lo tienes que analizar, Luis. A ver, sobre todo. Hay tres hombres que están pasando por la selva y hay un alemán, y un británico y un neoyorquino. Sí. Y pues los cogen los salvajes. Y los llevan a donde está todo el centro del tribu y dicen que, mira, vais a morir. Qué dureza. Claro. Pero vais a morir en un sitio. Pero son generosos. Pero le dicen que tienen que, mira, vais a morir, pero podéis elegir cómo queráis morir.
Ah, que cada uno podía elegir. Y vamos a, bien, vamos también, vamos a hacer una canoa con tu pie. Eso es nuestra idea. El tribu van a hacer una canoa. Una canoa. Con la piel. Entonces el alemán dice que, mira, muchas gracias. Yo un tengo K1, un K1. Con K1 iban a hacer una canoa. Eso, eso. Eso. Vale. Tú sigue la corriente, John. Tú tira para adelante. Entonces el alemán dice que, mira, hay en mi. En mi oh, no, en el acento, no. En mi bolsa hay un Luger. Es una de estas pistolas de. ¿Este quién es el alemán? Eso es el alemán. Ese es el alemán. El alemán es el acento neoyorquino, alemán, andaluz. Sí, bien. Y el alemán. Dice que mira, hay una pistola y le pega un tiro en la cabeza y es una, está muerto. Y británico dice que, mira, hay en mi bolsa. Oh, hay en mi bolsa. Hay un. My back. In my back. Hay una. Una. A on the back. Pildora. A on the back. A coger mi pildora, back. Sí, mi back. Y un de cyanide, tiene. Entonces lo toma pastilla y se muere. No, ¿no? Pills. Y el neoyorquino dice que, mira. Paco Pills, así me gusta a mí. Paco Pills era un cantante. Bueno, era un disc jockey que cantaba sí, también. El neoyorquino, el neoyorquino dice, ¿cómo quiere morir? Y el neoyorquino dice, mira, tú tienes un tenedor. ¿Un tenedor? Un tenedor, yo quiero un tenedor. Pues le trae un tenedor. ¿Cómo se dice tenedor en inglés? A fork. A fork. 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 Spoon es cuchara. No. Pues entonces, y knife. Knife es un cuchillo, ¿no? Dice que, mira, trae un fork. ¿Y good knife? Good knife. Pero deja de terminar aquí yo, que lo estoy pagando. Pero good fuck. No, good fork. Good una, fuck. Good fuck. Good fuck. Good fuck. También. Good knife, good fuck. ¿No? Ahí vale. Está. Entonces el neoyorquino empieza a apuñalarse. ¿Con el cuchillo? No, con el tenedor. No, con el tenedor. El tenedor en el pecho. Y dice que haz tu coño canoa ahora. A tu coño canoa ahora. Make your fucking canoe now. En muy bien, yo. Ahora sí, ahora sí. Habéis empezado por ahí. John Julio Reel. What the fuck. What the fuck. Muy bien. Thank aplauso you. Enorme para thank yo. Thank you very much. Yo. Esta noche vamos a interpretar como cierre habitual el tema del Príncipe de Bel-Air con la letra de Manuel Alto Laguirre, un malagueño de la generación del 27. Sonaría así. Si para ti fui sombra cuando cubrí tu cuerpo, si cuando te besaba mis ojos eran ciegos. Sigamos siendo noche, como la noche inmensos, con nuestro amor oscuro, sin límites eternos. Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por la noche me sacaba el graduado. Y mi madre me decía una y otra vez: con tu tía y con tu tía irás a Jerez. ¿A Jerez? Sí. No, era Jerez. Venga, continúa. Tío Phil. Si para ti fui sombra cuando cubrí tu cuerpo, si cuando te besaba mis ojos eran ciegos. Sigamos siendo noche, como la noche inmensos, con nuestro amor oscuro, sin límites eternos. ¡Wow! ¡Alto Laguirre! ¡Manuel Alto Laguirre, Málaga! ¡Presente! ¡Generación del 27! ¡Que sí! ¡Alto Laguirre! ¡Alto Laguirre! ¡Tío Alto Laguirre! ¡Tío Phil! ¡Tío Alto Laguirre! ¡Bel-Air, Bel-Air! ¡Málaga, Bel-Air! Señores pasajeros, vamos a proceder a iniciar el descenso. Apague sus aparatos electrónicos, sitúense en sus asientos y ponga el respaldo en posición vertical. Cierre la bandeja que tienen frente a ustedes y abróchense el cinturón de seguridad. Si tienen una foto en el móvil, aprovechen para subirla a la nube.
¡Vamos a bajar! Es un honor disfrutar la Radio Pública de Andalucía de esta forma. Gracias a todos por sentir Canal Sur Radio. La nuestra, Canal Sur, la Radio de Andalucía. La 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 la. El show. El show del comandante. La 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 la. La 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 la. El show del comandante. La 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 la. Esto ha sido todo, sí. La la la. Nos ha encantado el chiste de yo. Sí, señor, nuestro sevillarquino. La 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 la. ¡Aguirre! La, 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 la.